familia, bueno, pues como les había dicho, esta directa iba, estamos en Venecia y ahora les voy a estar enseñando un poco. Quiero empezar esta directa con esta foto. Este es Gerismar, nuestro amigo alemán más fuerte. Y nada, pues aquí estamos. A partir de aquí, hoy vamos a comenzar la manifestación. Lleva un ratito, entonces bueno, pues yo les voy a ir enseñando. Y por aquí tenemos a otro Velázquez, que es Ramón, también preso por la dictadura cubana. Aquí estamos todos. Hoy iniciamos Queen en una sola noche. Todo bien entonces. Venezuela, Cuba. Miren, como pueden ver, esta directa es desde Venecia. Ahí, aquí pueden ver cómo estamos en Venecia, qué cantidad de personas, qué cantidad de turistas, de todo. Estamos justo frente a la estación y miren la bandera que yo quiero enseñar. Aquí estamos, esta es la realidad de Cuba y queremos enseñársela aquí en Venecia a... ¿Qué pasa? ¿Que no la dejan tener en alto? El ragazo que estaba demandando por Ferreira a una comunidad. Una pregunta. ¿No la dejan tener levantada? Es lo que quiero yo leer. Es que debería ser levantada, que la gente que pase que la vea. Claro. Es que... Ah, bueno, estaremos acá. Exactamente. Por supuesto. Sí, sí, a la hora perfecta. Pero se puede fare. Pues sí, exactamente. Sí, pero tú, no, ¿qué piensas tú que es mejor que vean? Y metiéndola atrás de todo. También se ve, es ¿verdad? Posible, pero donde pase la gente. ¿A ti no te parece que, que es mejor libertad, que la gente vea esto? La llama acá. Vale, perfecto. Es que a mí me parece. Cuesta la me parece más, muchísimo más significativo que se vea esto, que te está hablando por sí solo, que no carteles. Cógeme aquí. Para hacer. Cuesto es Cuba. Cuba, Venezuela, Nicaragua, Putin, Cuesta y Pantini, que mueren. Voy, préndelo, Juan, por favor. Gracias. No sé si hablar de italiano, soy español. Bueno, pues eso es lo que queremos. Bravo. Cuidado, no me cojas el dedo. Espera. Pónmelo aquí, por favor. Pónmelo aquí. Así. Así, perfecto. Gracias. Gracias. Aquí estamos, familia. Espera que te doy más sitio. Bueno, familia, pues aquí sabemos que tenemos a Gerismar preso. Sabemos también que si Dios quiere y va a querer, mañana lunes tenemos abogado y sabremos más cositas de él. Por acá, por este otro lado, también he querido plasmar que está la realidad de Jesús Ramón Velázquez. También pasa lo mismo, también ha sido... preso en Santiago de Cuba, en la Caridad del Cobre. Entonces, esta es la realidad de Cuba y esto es lo que queremos enseñarles al mundo. Pero es que lo que más significativo es que quiero que vean la cantidad de personas que hay aquí. Es que esto es tremendo, es gigantesco. Esto es lo que pasa. Este es el mejor lugar para poder enseñarles al mundo cuál es la realidad de Cuba. Este es el mejor lugar. Es que yo creo que esto es lo importante que se tiene que saber. Levántala un poquito, Andrea. Levántala, por favor, un poquito. Aquí estamos. Por aquí está Cleo, saluda. Pues por aquí estamos. Es importantísimo que nosotros enseñemos esto aquí. Yo creo que es lo importante. Son ancora. Esto es lo que yo pienso que tenemos que enseñarle al mundo. Miren las caras, miren qué cantidad de personas y miren las caras. Esto es lo importante y esto es lo que hay que enseñar. Y ahora quiero buscar una fotografía. Gracias, mi vida, de verdad, muchísimas gracias. Seguro. Qué aire.
aquí. Estos son nuestros presos políticos y es importantísimo que esto lo vea el mundo. Estoy buscando. A ver. Gracias, Mayu. Estoy buscando un preso. Bueno, estoy buscándolos a todos, realmente a todos, porque quiero que el mundo los vea a todos. Después te cuento, pero es que no me parece que la bandera esté ahí y la gente esté mirando cuatro cartelitos. No, lo que hay que mirar es esto. La realidad de Cuba es esta. Para fines propios, quelli italiani apoyan a la dictadura comunista. Da sempre. Andrea, venite avanti. Venite avanti. Libertà per il popolo di Cuba. Cuba sta morendo nella totale indifferenza della comunità internazionale. Ognuno di noi ancora. Súbele un poquito, Andrea, para cogerlos de abajo. Gente che va in letto senza mangiare. I bambini non hanno diritto. Un poquitín, a ver. Así, bueno, pues aquí estamos en Venecia, en la Plaza de Santa Lucía, enseñándole al mundo, acá frente a la estación central, donde todo el mundo llega, donde todo el mundo está, pues aquí le estamos enseñando al mundo la realidad de Cuba, que es lo que nos pasa, todos los presos políticos que tenemos. Bueno, pues familia, aquí está todo. No sé, pero yo quería mencionar por aquí a Albert Fonse, que dice que no había visto nuestra bandera y quería enseñarle que aquí, súbeme un momento, por favor, que aquí tenemos a su hermano, aquí tenemos a tu hermano que ha recorrido con nosotros muchísimos lugares del mundo. Lo hemos tenido en muchísimos sitios del mundo, Albert. Hemos tenido a tu hermano Roberto Pérez Fonseca. Hemos hecho con Lucio el Camino de Santiago en dos ocasiones, caminando por todas las plazas, por todos los ayuntamientos, enseñándole al mundo la realidad de Cuba y enseñándole al mundo todos estos presos políticos que hoy suman 1066, más esos treinta y tantos, más esos treinta y tantos presos que han metido en estas últimas manifestaciones del día 17M. A mí me gustaría que conecten, a mí me gustaría que compartan esta directa y que me ayuden, por favor, a enseñarle al mundo que esta es la única realidad de Cuba. No solamente tenemos presos, esta es la situación. Desde aquí. Aquí, familia, miren, vean para que vean la cantidad de personas. A mí me parece fundamental, me parece de hecho que el escaparate, que el mejor escaparate que existe para enseñar la realidad de Cuba es este. Este es el mejor escaparate porque esto es Venecia, es un turismo. Así mismo, mi vida, ¿quieres decir algo? Libertad y libertad. Y para la calle seguro. Así es. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? Patria y vida. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Este chico, bueno, no es cubano, pero ahí está él dándolo todo. Claro que sí.
¡Viva! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva la dictadura nacionalcomunista! ¡Libertad, Ministrillo Real y Político! ¡Libertad! ¡Patria y vida! ¡Fuerza de ley! Quiero que vean, familia. ¡Patria y vida! Esto es Venecia. Y es una verdadera maravilla poder traer la realidad de Cuba hasta una plaza donde pasa tanta gente, donde la gente no sabe ni que la realidad de Cuba es esta siquiera. Muchísima gente no sabe porque la dictadura tuvo 65 años de ventaja para poder mentir y para poder manipular. Y otra cosa que quiero decir, recordemos que tenemos una plaza con Fidel Castro en la montaña. Aquí en Italia, que estamos haciendo la recogida de firmas. ¡Libertad! 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 Bueno, un poco, pues eso es lo que estamos diciendo, que tenemos muchos presos políticos, que nuestra gente se está muriendo de hambre, pues... Eso es lo que estamos denunciando hoy aquí en este entorno tan, tan, tan maravilloso donde pasa tanta gente. Es bueno que la gente sepa que lo que pasa en Cuba es esto. Aquí tenemos No Travel to Cuba, que es importante enseñarle al mundo que no deben viajar a Cuba porque su dinero lo único que hace es financiar a la dictadura, y la dictadura a su vez financia el terrorismo. Así que es importantísimo compartir, familia, y que se vea. Andrea, dime algo, por favor. A ver, enséñame esa camiseta lo primero. ¿Tú quién eres? Andrea, vivo aquí en Vicenza, y todo de libertad del pueblo cubano, de libertad del pueblo venezolano, nicaragüense, y de todo el comunismo que está en Cuba, que se vayan todos. Así mismo. Cuba. Perfecto, gracias Andrea. Así es. Claro, sí, por supuesto. Se hace como se. ¿Quién? Se hace como se llama. Se tiene. Abajo la dictadura comunista. Abajo. Déjame ver cómo hago. Te han dado. Te han dado un lugar maravilloso. La que me vio nacer. Yo le voy a pedir a todos que nos digan alguna cosita. Así yo pienso que todos podemos decir algo. Dime algo, por favor. Libertad para los presos políticos y siempre viva Cuba Libre. ¿Quién eres? A que te conoce todo el mundo, ¿no? Miren, les quiero enseñar algo porque esto lo voy a hacer con la cámara así. Hola familia, que nadie me ha visto la cara todavía. Yo le quiero enseñar a este chico. Este chico lo conocí físicamente aquí en Italia. Él lleva ahora mismo viviendo, ¿cuánto, en Estados Unidos? Desde el 2008. Desde el 2008, pero antes del 2008, ¿qué activismo estabas haciendo en Milano? Era por los derechos humanos a Cuba y por la libertad de los presos políticos. Los primeros que se manifestaron en Italia antes de la manifestación que estuvimos nosotros, ¿te acuerdas que eran ellos en Milano? Ellos eran en Milano hace muchos años. Sí, pero nosotros fuimos como 15 años después que ellos. Increíble. Él ahora vive en Estados Unidos, pero ha vivido aquí. Ha vivido aquí siempre. ¿Sí? Y ellos han sido los que han hecho el... ¿Te acuerdas de la Cuba Vera? Sí. Bueno, pues los estatutos de la Cuba Vera nos los cedieron ellos para tener estatutos. Ellos llevan mucho tiempo. Luego estuve en Miami y ahí estuvimos dándolo duro. Pues él, efectivamente...
Sí, una persona encantadora. Quiero que me digas algo. Espérate, que tengo que volver la cámara. Ah, sí. Por aquí tenemos a Alexander de Roma. Venga, Alexander. Desde Roma le podemos decir a todos los cubanos que estamos aquí, como siempre, unidos por la libertad de Cuba y en representación de todos los presos políticos en Cuba, pidiéndole no más comunismo, que se liberen todos los presos políticos, abajo la dictadura de los Castro, abajo la dictadura de Canel, y pedimos que hayan respeto de los derechos humanos. No podemos pedir otra cosa que no sea: pueblo de Cuba, tu libertad está en tus manos, no hay de otra. Es un momento muy importante en este momento que se alcen las voces y que digan no al comunismo, no a la dictadura genocida y totalitaria. Gracias, seguro, gracias, muchas gracias, muchísimas gracias. ¿Quieres decirme algo? Quiero decir que espero que me esté oyendo el Gao Mayor, que es el culpable de todos estos muchachos que están en cárcel. Que recogieron a Dulce Largue con todos los auditores que le están alrededor, que dejen al pueblo de Cuba libre, en libertad. Sabes que estamos recogiendo firmas. ¿Sabes que estamos recogiendo firmas para quitar el pico Fidel, que lo tienen en Torino? ¿Sabes que hay un monumento a Fidel en la montaña? Exactamente. Ah, perfecto. Muy bien. Pues hay que seguir firmando y hay que impulsar, porque esto seguramente que lo está viendo, lo están viendo la gente de las asociaciones. Pero es bueno, por eso quiero que lo digas, que es bueno a todo el mundo que se anime y que firme. Así es. Cuba tiene que estar en primer. Así es. Así es. Gracias, gracias. Sí, ¿cómo que no? Quiero que me digas algo. Preséntate, porque a ti todo el mundo te conoce, pero bueno. Nada, estoy aquí apoyando a mis cubanos. No tengan miedo, salgan para la calle. Ustedes tienen que recobrar su dignidad, saber que tienen derecho como seres humanos. No dejen que le den ningún gato, ninguna carne de gato. ¿Hasta cuándo van a estar permitiendo lo que ustedes están permitiendo? Están ustedes mismos matando a sus hijos, impidiéndoles que tengan un futuro, que pueda soñar como mañana. Ningún niño tiene derecho a vivir así. Así es. Lo que está viviendo, ningún niño tiene que ir a la escuela sin desayunar, sin comerse su pancito, sin comerse su leche. Ningún niño tiene por qué vivir así. Y nosotros estamos aquí para ustedes. Nosotros no tenemos necesidad de nada. Pero vamos a seguir estando, además. Así mismo. Así es. Que salir para la calle, aunque sea pararse en la puerta de su casa, ¿cómo? Aunque sea pararse en la puerta de su casa, cada puerta de cada casa de Cuba, tienen que salir para la calle. Muy aunque bien. Aunque sea pararse en la acera, pero basta ya. Eso se tiene que acabar. Patria y vida. Patria y vida, muy bien. Tati, dinos algo, querida. Bueno. Tú me dices, amiga, te digo a ti. Una cosa bonita encontré en esta manifestación. Sí. Que vinimos de muchos lugares de Italia. Exactamente. Muchos grupos reunidos apoyando una manifestación por Cuba para el pueblo. Y pasando un mensaje excelente en una plaza. Excelente. Mira la cantidad de personas. Eso es, exactamente. Lo importante, sí, señor. Lo importante es esto. Así es, gracias, Katy. Bueno, pues mira, ahora esto es así. Bueno, ahora yo pongo para allá para que se vea un poco y digo lo mismo. Lo bueno de esto ha sido, pues miren, primeramente, como bien ha dicho Tatiana anteriormente, la cantidad de personas que hay. Es fundamental que el mundo vea, porque el castrismo ha extendido sus tentáculos por toda Europa. Sabemos que aquí, por ejemplo, en Italia, tenemos en Torino el pico Fidel, que estamos recogiendo firmas y que vamos a quitarlo. Papachi, para que lo sepa, aquí está la gente de Roma que te van a quitar el puesto. No queremos comunismo, no queremos socialismo, ni en Italia, ni en España, ni en Europa. Así que ya lo saben. Familia, los que me están viendo, a firmar, por favor. A firmar para que ese pico desaparezca. No podemos permitir que en Italia, en libertad, en un país, miren, tan próspero como es este, haya un pico que se llame Pico Fidel, el mayor genocida de la historia de Latinoamérica. Así que, por favor, ayuden a firmar. Eso es como que yo venga a Venecia a pasearme con una camiseta que no quiero, sí, efectivamente, de Benito Mussolini. Así que ya lo saben, firmen, que tenemos que quitar
el mal de raíz. Un besito grande. Gracias, Tatiana. Bueno, pues aquí seguimos, familia. ¿Quieres decirme algo? ¿Quieres decirme algo? Lo que tú quieres para Cuba. En español y en italiano. Pero en español porque yo transmito para la gente de... Para la gente de habla hispana. No, ven, ven para aquí tú mejor. Nos ponemos aquí y mira, así con la bandera de fondo. Yo creo que vamos a estar perfecto ahí. De la comunidad internacional hacia nuestro país, porque aunque vivamos afuera, Cuba, nosotros somos de Cuba, pero Cuba no será nunca. Brava, muy bien, muchísimas gracias, Elaine, muchísimas gracias. Bueno, pues seguimos, familia. Déjame ponerme un poquito la cámara para mí, porque parece que no he venido. A ver qué les puedo comentar. Yo la verdad es que estoy muy contenta, familia, muy, muy contenta. Es una verdadera maravilla que se pueda estar en un lugar como este, en un lugar como este, y que se le pueda enseñar al mundo esta realidad, se le puede enseñar al mundo esta, este dolor tan grande que tiene Cuba. Quiero, yo estoy transmitiendo para ustedes, ellos están transmitiendo para aquí, para la manifestación. Mira, voy a saludar un poquito, por aquí está Bárbara Castro, te mando un saludo enorme, Bárbara. Aquí están todos los presos políticos que tanto me escribiste hoy para que los tuviésemos presentes. Aquí están todos con nosotros, aquí están todos. Así que... Y mire, allí atrás tienen la policía que viene a cuidarnos, que viene a cuidarnos. Bueno, familia, a mí me llama la atención sobremanera la cantidad de personas que pasan y miran y se quedan y graban. Es muy difícil tener un permiso, eso se los quiero comentar, eso se los voy a decir. ¡Gracias! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo el comunismo! ¡Exactamente! ¡Exactamente! ¡Ven a vivir a Cuba, cojones! ¡A Cuba! ¡A Cuba a pasar hambre! No, 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 no. Él ha dicho, él ha pasado y ha dicho abajo la dictadura, pero lo ha dicho con la boca muy pequeña. Chao. Chao. Lo ha dicho con la boca muy pequeña porque él ha visto que estamos antidictadura. Él ha visto esta cantidad de presos políticos. Él ha visto la realidad de Cuba, que es esta. No puede ser de otra manera. Voy código QR. Voy un poco, ¿cierto? Coge, un momentito, Andrea, tienes que coger así, graba, vete grabando un poco por ahí. ¡Abajo los Castro! ¡Abajo! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! ¡Abajo de Escalés! ¡Abajo! ¡Patria y vida! 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 ¡Libertad para el pueblo cubano! ¡Libertad! ¡Abajo la narcodictadura comunista! ¡Abajo! A ver, grita. ¡Que viva Milay! ¡Que viva Bukeles! ¡Que viva los seguros! ¡Que Dios y Wamini que valen hoy los popoles liberen! ¡Que viva! ¡Viva! ¡Venezuela! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!
después te hago un video. Se lo mando. Gracias, Andrea. Yo estaba haciendo un video un poquito pequeñito, un poquito más corto para enseñar esta realidad y mandarlo, bueno, pues mandarlo para todos los medios. Ya están los medios cubiertos y ahora les vamos a enseñar aquí a estas chicas, por ejemplo, que son de Venezuela, que tenemos exactamente, se unen porque tenemos el mismo dolor y la misma causa. Esto parecerá un tópico porque lo decimos siempre, pero el día que no está Cuba, no va a estar tampoco Venezuela, no va a estar Nicaragua, ni va a estar el mal extendido en toda Latinoamérica que han dejado los hermanos Castros. Así que si las chicas quieren decir alguna cosa, hay mucha gente conectada, así que tú dile de todo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Así es, libertad. Bueno, pues miren cómo hay que apoyarse, familia, hay que apoyarse. La gente de Venezuela siempre está con nosotros, lo mismo en Barcelona. Tenemos nuestro grupo radica en Barcelona mayormente, es la Alianza Iberoamericana en contra del comunismo. Allí tenemos venezolanos y también tenemos nicaragüenses que están aquí en la causa. Así que ahí estamos dando todo lo que podemos. Así que nada, hay que seguir, hay que luchar y hay que ver a nuestro continente libre, porque ya no estamos hablando. ¿Perdón? Sí, este muchacho, mira, vamos, ven, mira, te voy a contar. Este muchacho, no le hacen la audiencia mañana. Te voy a contar qué pasa con este muchacho. Espera un segundo que no veo aquí. Mira, este muchacho, además de ser un buen patriota, es un buen amigo. Se llama Yerismar. Nosotros le llamamos el alemán más fuerte. Bueno, pues este chico ha hecho una peregrinación a la Iglesia del Cobre, que queda en Santiago de Cuba. Y bueno, pues él allí ha hecho una pequeña directa donde pide esto que estamos haciendo nosotros. Pide, perdón, libertad para los presos políticos y libertad para Cuba. Y este chico está encarcelado. Llevamos muchos días sin saber de él. Llevamos muchísimos días que no ha tenido un abogado, él no está en su provincia porque él es de La Habana, bueno, en fin, pero aquí lo tenemos y ahora te voy a enseñarme por aquí. Exactamente, porque no los detienen, los desaparecen. Ven, mira, y aquí tenemos este otro señor, que es un señor religioso que se llama Jesús Ramón Velázquez Toranzo. Es una casualidad que los dos son Velázquez, efectivamente. Bueno, pues también tenemos, es que hay mucho sol. La verdad es que el tiempo nos ha cambiado así de pronto. Ah, sí, a ver, ahora se ve. El tiempo nos ha cambiado de pronto. Ay, perdón. Y bueno, pues este señor vive en Estados Unidos, también es ciudadano americano, pero él ha marchado a Cuba como cubano que es. Se ha ido a esta misma Iglesia del Cobre y ha dicho que por favor los cubanos salgan a las iglesias. Es decir, él ha pedido que la gente rece. Que es que en Cuba nos han quitado hasta la fe, y un pueblo que pierde la fe lo ha perdido todo. Pues aquí lo tenemos, él es Jesús Ramón Velázquez Toranzo. Le mando un abrazo enorme a su hija Rufina. Y seguimos, familia, a mí esto, y seguimos, a mí de verdad que me puede. Así mejor. El clarín, escuchad el sonido, a las armas valientes correr. ¿Sabes qué? Quiero hacer una cosa, mira. Quiero hacer algo. Me parece que necesito que alguien me ayude, por favor. Ayúdame, mi vida, por favor. Vamos a estirar esto. Espera. No, al revés. La parte de las letras es para arriba, que es que le quiero enseñar al mundo así. Ahora tú, estíralo hasta allá todo lo que puedas. Así, lo puedo. No, está al derecho así. Perfecto.
Es que es bueno. Así, perfecto, gracias. Abbiamo mille, 1062 prigionieri politici. Viviamo in dittatura da 1959 e siamo cubani, caraibici, ma non abbiamo quella allegria dal Caraibe fino a che non siamo liberi. Grazie. Sí, pero no son del mismo tamaño, mami. Échalo un poquito para acá. Espera. Estírale la, estira esto para que. Así, perfecto. No, un poco más, mira. Ahí es, perfecto. Familia, lo siento mucho, pero esto tiene que ser todo porque aquí no hay causa sin efecto. Nosotros no solo vamos a enseñar esta situación de vulnerabilidad, no vamos a enseñar solamente cómo está nuestro país. También tenemos que enseñar esto. También tenemos que enseñar estas caras. Estas caras también tenemos que enseñarlas. Estas caras que están aquí, es importante que el mundo las vea y las reconozca. Hasta que llegue el día que los sentemos en el banquillo de los acusados. Es bueno que el mundo vea también a los periodistas cubanos, a los vendidos a la mentira. Es importantísimo que el mundo lo vea, que vea a los artistas que se venden, que vea la mentira, que vea la infamia y la mentira. No solo son los hospitales, también son los sinvergüenzas. Es bueno que lo sepan y que se vea. Prohibido olvidar porque los crímenes no caducan. Lucio, estoy contigo, mi hermano. El día uno, ¿sabes que tenemos? El juicio. Bueno, familia. Pues aquí estamos. Les voy a enseñar un poquito más de aquí. Yo pienso que estas banderas ustedes se las saben de memoria, las han visto. A mí se me va la vida en esto a mí. Déjame tomar un poquito de agua y les voy a contar más cositas. Para los que viven en otro lugar, ahora que ya no tengo por qué gritar, que es que yo rápidamente me pongo. Absolutamente, por supuesto. Penso che possiamo possiamo andare tutti dietro della bandiera, sai? Che se... No, 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 no. Però... Però lo ponemos aquí che se vea la stazione. Claro, io penso che sì, e che se vea la estación, che se vea che stiamo in un sitio, esattamente. Claro che sì. Lo esportiamo tutto di qua, di aquí, para acá. Y a menos se ve de aquí para adelante, Marta. Lo sé, tranquila. Bueno, sucede a mí también, que te tengo siempre come... No, la gusanita de la Sara. La papaya cubana. Pero tengo tu no, porque nosotros claro. Nos conocíamos ya. Sí, antes sí, de la papaya hace cubana, mucho, por supuesto. Hace cantidad de años. Gracias, Fato, Juan, ¿quién nos hace la foto toda él? Vamos a ver ahora, miramos a ver quién nos hace la foto. Espérate un momentito que vamos a mirar. Claro, por supuesto. Vamos a buscar. ¿Quién va a hacer la foto? Te decían que iba a hacer una foto. Sí, sí, vamos a hacernos una foto. Me parece correcto que nos hagamos todos una foto juntos. Y bueno, pues ya está. Caballero, les voy a enseñar un poquito más. No has hablado nada. Les voy a enseñar un poquito más Venecia para los que no viven aquí. Caballero, Venecia es una verdadera maravilla. Mira, aquello que dice Carabinieri, no sé si lo pueden ver allí. Carabinieri, aquella es la policía que va por los canales, obviamente. Tenemos la policía que la tenemos aquí y tenemos la otra policía que va. ¡Libertad para el pueblo venezolano! ¡Patria y vida! ¡Bien, bien! ¡Voy de ver cómo era! ¡Ay! No te preocupes.
Guarda. Questo è Cuba. Tutti questi bambini sono... Perché sicuramente che lui... Sono malati che non li curano. Assolutamente non li curano. Pagare per privato. No, non hanno neanche i soldi, non c'è niente. È privato, ma è privato dalla dittatura. Sono loro quello che hanno tutto in mano. Il popolo non ha niente, niente. Guarda, questi che va in il barcone, lo vedi, che va in... Sai cosa? Ci sono troppi poveri al mondo. Assolutamente sì. Hanno inventato il Covid per ammazzarne un po'. Ma sì, non sì, è ma bastato. Questi sono peggio del Covid, perché questi... sono al potere da 1959. Conosce Fidel Castro, ricorda Fidel Castro, comunismo. Il più mafioso del mondo. Ma non sei comunista? Assolutamente no. Quello è dittatura, sì, però... Anche la Russia è comunista, ma quella non no, è neanche comunismo. Questo, esattamente, sì, no, sì, Putin sì, non sì. È comunista, no, adesso no, assolutamente no, non... Quello è che vendono al mondo, quell'igualdà, quelli tutto, però realmente questo è Cuba, questa è la nostra realtà. Ci vuole una guerra totale per fare un ordine, ci vuole un disordine. No, servirebbe la pace, no la guerra. Io preferisco la pace, però preferisco la pace dopo che tutti questi paghino quello che devono al popolo. Este señor dice que hace falta... Ay, Dios mío, qué locura. Este señor ha dicho una cosa que yo le digo que bueno, que hay que tener. Cubano, cubano, cubano para aquí, Nayel. Dale. Cubano para aquí, vamos sí. A hacer una foto. ¿Ya la hicieron? No, no, hay que repetir, hay que repetir. Bueno, ¿dónde estamos? Pues claro, yo también. Tenemos que salir todos, claro que sí. Espera un segundo. Oh, excusa. Vamos, que esto está lindo. Esperen, 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 esperen. ¡Abajo la dictadura de Castro! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Abajo! ¡Libertad! ¡Libertad! La Chari un atilino per fare una fotografía. Poi la Chari que vanno a fare una fotografía a tutti el gruppo. ¡Libertad! 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 Para allá. Y cuando mires para acá, y cuando lo hagas de allá para acá, vuelvo esto. Ale. Vídeo, chicos. ¿Video? Bye. ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! Ayúdame. ¡Patria y vida! ¡Abajo los Castro! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! ¡Abajo Díaz Canel! ¡Abajo! ¡Díaz Canel! ¡Siga! ¡Díaz Canel! ¡Siga! ¡Díaz Canel! ¡Siga! ¡Abajo! ¡Abajo! Bueno, ahora, ya que veo a Lucio conectado, Lucio... Aquí está la bandera que tú sabes que hemos llevado por plazas, por ayuntamientos, por iglesias, por todas partes. Recuerdo, Lucio, que me habías preguntado, porque yo sé que tú sabías, que dónde estaba... Espera, que aquí te lo voy a enseñar. Un momentito, por favor. Aquí estamos. Levántala, un poco más. Aquí. Lucio, mira, ¿ves? Aquí está Roberto Pérez Fonseca, que es, ya yo te lo había enseñado hace rato, de hecho se lo enseñé también a Fonse, pero bueno, también tenemos a Junior, tenemos a César Adrián, tenemos a Ismael, tenemos a Cici Abascal, que tenemos muchas mujeres presas, tenemos a Lázara Karenia con una situación tremenda porque tiene un bebé y la quieren meter en prisión, tenemos a Lisdani y a Lidiani de allá, de Villa Clara, de Placetas, tenemos también a José Rodríguez Estrada de Placetas también, al final te los aprendes todos. Tenemos a Ahmed Castellano, tenemos a Joel David, Andro Ledesma, José Luis Sánchez, Roberto Pérez Ortega, a Vladimir. Tenemos a los hermanos León, que hablo con su madre muy a menudo. Aquí los tienes, Elizabeth, a tus niños, a tus leones. Seguimos con Gerardo Díaz, Rolando Castillo. Bueno, es que no puedo con todo. Tenemos a Yeriel Cruz, que su mujer está dando tremenda guerra. Tenemos a Yosandri. Tenemos a Yosandri. Seguimos con John Luis, Lorenzo, Joanqui, Bruce Nelvis. Tenemos a Bruce Nelvis, el niño de Migdalia.
Aquí tenemos, mira, este chico una vez más está preso. Es Manuel Jesús, Manuel de Jesús Rodríguez de Pinar del Río. Una vez más está preso. Seguimos enseñándole, esta es nuestra realidad. Aquí lo tenemos, a Damián, también preso. A estos son presos de toda la vida. A la familia Aramburu, que son los primos. Aquí están, tenemos a Dairon, a Mariulca, a Michael Puig Bergoya, a José Antonio, a Leoncio Rodríguez, que lleva más de 29 años en prisión. Tenemos a Virgilio de Camagüey, a Félix, a Lázaro Yuri, que su mujer está dando tremenda guerra también. Tenemos a Orestes Varona, de Camagüey también. Tenemos a los hermanos Martín Perdomo, a Guadniel también lo tenemos. Mira quién tenemos aquí, a Pupo, que acaba de salir. Acaba de salir Pupo. Tenemos a Andy Arteaga, a Miguel Díaz Bouza. Aquí están todos. Tenemos a Freddy Beirut, que tenemos a la familia Beirut presa. A José Antonio Rodríguez. Tenemos también a José Daniel Ferrer, a Michael Osorbo. Aquí están. A Eloy, a Aymara Nieto. Tenemos a este preso que no teníamos ni foto de él y él nos mandó un autorretrato. A Gamboa Román. Esta otra casilla, que siempre lo digo, es para las víctimas del comunismo. Para esos que no sabemos que existen, pero están. Así es. Familia, pues yo voy a dejar ya la directa para ir despidiéndome de los muchachos. Les voy a enseñar un momentito porque quiero que vean en qué lugar. Y que Dios nos conceda, que Dios nos conceda esta libertad. Dios nos va a conceder la libertad, pero hay que ayudar. Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Pues hay que ayudarlos a que se empoderen. Efectivamente, muy bien, gracias. Bueno, pues les voy a enseñar, familia, una cosita que quiero que vean. Miren, esto es Venecia. Miren qué bonito. Esto es uno de los canales. Este canal es un canal grande, por eso es que pasan barquitos más grandes. Y como pueden ver por el oleaje, no hay, las góndolas no están por aquí. Hay ahí algunas, pero están aparcadas. ¿No las ves que están ahí aparcaditas? Luego les voy a enseñar. Y si eso, luego les hago una directita pequeña y les enseño. ¿Ves? Esto es Venecia. Quiero que vean. Quiero que vean en esta maravilla de lugar, en este país tan maravilloso y lleno de historia, con tantísima gente como pueden ver, porque miren qué cantidad de personas estamos en la estación. Aquí está yendo y viniendo todo el día muchísimas personas. Bueno, pues aquí nos han dejado manifestarnos. Aquí estamos, como pueden ver, aquí estamos. Miren qué maravilla. ¿Ven qué bien? Familia, yo veo que hay muchita gente conectada. Yo veo que hay mucha gente por aquí conectada. Yo quisiera hacerles una directa luego y por lo menos saludar a los muchachos que han venido de muchísimos lugares. Todo el mundo viene de lejos, pero quiero saludarlos. Aquí todo el mundo ha hecho el esfuerzo de estar aquí. Entonces ahora quiero saludarlos, quiero que vean que en la unión está la fuerza. Que si nos unimos y actuamos, la cosa cambia. Que eso es lo que hace falta. Unión y acción. Familia, les mando un beso grande. Dentro de un ratito me voy a volver a conectar. Les voy a enseñar algún canal más de Venecia donde hayan cosas bonitas que puedan ver. Y donde, bueno, como llevo hasta que no llegue hasta el coche, tengo que llevar esto de Yerismar y de Toranzo. Y bueno, pues eso lo llevaré en la mano. Y donde quiera que pare, pues ahí van a estar y ahí lo va a ver el mundo entero. Les saludo un montón, familia. Me encanta que me acompañen, que estén aquí. La libertad de Cuba está cerca. Recuerden que en mi muro tengo una petición de firmas que es muy importante, es importantísimo que se firme, porque en Italia, en este lugar tan próspero, tan maravilloso y tan lleno de historia, no podemos tener un pico que se llame Pico Fidel. Así que ya saben, ese pico turquino que esté allá en Santiago de Cuba, que es donde tiene que estar. Me despido con patria, con vida, con libertad. Un beso grande, los quiero un montón. Cuídense, familia. Chao, chao.